Saludos amigos y amigas amantes de la velocidad, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy repasaremos las mejores pasadas de clasificación de las categorías de 16 segundos o más, de la octava válida de motos de piques cuarto de milla Barranquilla 2023. El primero en hacer su pasada es la Suzuki AX100 de Deiner Orobio. Deiner Orobio en su Suzuki AX100 abre las clasificaciones con un tiempo de 16,355 segundos. A continuación, hace su pasada Cade Hernández en su Yamaha DT. Kelly Hernández en su Yamaha DT marca un tiempo de 19,516 segundos que la deja por fuera de las finales, que en esta válida van desde los 18 segundos. El próximo en clasificar es Lorenzo Escudero en su Yamaha Buick. Con un tiempo de 16,036 segundos, Lorenzo Escudero en su Yamaha Buick toma el primer puesto en la categoría de 16 segundos. El próximo en clasificar es Diego Arrieta en su Pulsar NS200. Con un tiempo de 17,108 segundos, Diego Arrieta en su Pulsar NS200 inaugura la categoría de 17 segundos. A continuación, se enfrentan la Pulsar NS200 de Jessen Vera versus la Pulsar NS200 de Neider Quintero.
Jason Vera en su Pulsar NS200, con un tiempo de 16,758 segundos, toma el tercer lugar en esa categoría. Por su parte, Neider Quintero en su Pulsar NS200, marca un tiempo de 17,113 segundos, siendo así el segundo clasificado en la categoría de 17 segundos. El turno ahora es para Lorenzo Escudero en una curiosa Scooter Yamaha dos tiempos. Con un tiempo de 16,342 segundos, Lorenzo Escudero en su Yamaha Scooter toma la segunda posición de la clasificación de 16 segundos. A continuación, Neider Quintero en su Pulsar NS200 se enfrenta a Lorenzo Escudero, esta vez a bordo de su Yamaha Vitis. Si te está gustando el video, por favor apóyanos con un me gusta. Lorenzo Escudero en su Yamaha Vitis marca un tiempo de 16,247 segundos. Sin embargo, este hace su pasada utilizando el chaleco con el dorsal de su otra moto, por lo que el tiempo era asignado erróneamente a su otra moto, que se mantenía en la segunda posición. Por otro lado, con un tiempo de 16,465 segundos, Neider Quintero en su Pulsar NS200 pasa de la categoría de 17 segundos al cuarto puesto en la categoría de 16 segundos, y a continuación, realiza una nueva pasada. Neider Quintero en su Pulsar NS200 mejora su anterior tiempo al marcar un ET de 16,374 segundos, pero se mantiene en el cuarto lugar. El próximo en clasificar es Cristian Yara en su Yamaha RX115. Cristian Yara en su Yamaha RX115 marca un tiempo de 16,384 segundos que le entrega la quinta posición.
Finalmente, cerrando las clasificaciones, Juan de Dios Vivanco en su Yamaha FZ1 realizaba una pasada donde su moto presentaba problemas que lo dejaban fuera de su categoría habitual de 11 segundos. Juan de Dios Vivanco, en su Yamaha FZ1, tras presentar problemas mecánicos, marcaba un tiempo de 16,728 segundos, que lo dejaba clasificado en la tercera ubicación de la categoría de 16 segundos. Además, dichos problemas le impedían realizar una nueva pasada e incluso participar en las finales. De este modo, las clasificaciones llegan a su fin, con 7 motos clasificadas en 16 segundos, de las cuales 6 tomarán la partida en las finales buscando el trofeo de campeón. Pero eso lo veremos en un próximo video, suscríbete para que no te lo pierdas. Pasamos ahora al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios de los dos últimos videos publicados en YouTube. David Miranda, Marcos Marín y Leo Lara, Gerson Montaño, Edgar Alvarado, Juan Jiménez, Gloria Martínez Mantilla y Giovanni Duzán, Raymond Corazón, Sebastián Orozco Peláez, Aveiro Robles, Jonás Núñez Rosario, Miguel A. Salazar B., Francisco Andrés Patiño Tarazona y Óscar Guerrero.